Bueno, vamos a comenzar la sesión hablando del flash, que es un elemento que casi todo fotógrafo tiene en su mochila, pero que es del general entendimiento que la luz del flash, pues como que no sirve, que es para las últimas circunstancias en las que uno ya no tiene más recursos y entonces utiliza el flash. El porqué de este general entendimiento de que el flash da mala luz, da una luz que no es aceptable desde el punto de vista del fotógrafo, suele provenir de que muchas veces la utilizamos sobre la zapata de la cámara. Esto obliga a que la dirección de la luz es frontal, ya que su calidad de luz es dura, porque no utilizamos ningún accesorio más. No utilizamos difusores, no utilizamos nada más que poner el flash en la zapata. Entonces, esta luz frontal y dura no suele ser del agrado del fotógrafo. Desde luego es todo lo opuesto a una luz natural suave. Entonces entendemos que el flash, pues poco más que una, digamos que en lugar de un aliado, en lugar de una ayuda para el fotógrafo, muchas veces es un enemigo, es algo que destruye una imagen o ¿no? que no permite captar la sutilidad que yo veo. Todo esto proviene, por un lado, de no haber comprendido bien la sesión anterior que dimos de cualidades de la luz, de cómo funciona la luz, de qué características tiene, de cómo puedo alterar esas características a mi favor, de cómo puedo complementarla, de cómo puedo rebotarla, de cómo puedo ampliarla. Y por otro lado, digamos, el defecto de práctica, el defecto de no haber utilizado esa fuente de luz lo suficiente. Aquí veis en esta imagen un set completo de accesorios que suele llevar un fotógrafo que utilice el flash a menudo encima, en la mochila, normalmente para macrofotografía, para fotografía de alta velocidad, para recrear, por ejemplo, bodegones en estudio, fotografía de producto comercial. Pues este sería un ejemplo de un equipo transportable y versátil, compuesto por 3 o 4 unidades de flash. A partir de ahí ya podemos hacer muchas cosas, de 3 o 4. Aquí vemos 5 unidades de mano de flash, un MED de los de antes de antorcha, algunas linternas de iluminación, filtros de colores en una tarjetita que hay ahí, una fundita, pilas de repuesto, una célula conectada en un flash que no lleva célula incorporada, un cable TTL, los Light Sphere de Gary Fong, que son como esos tupperwares, esos difusores redondos, y 2 modelos de teleflash. Estos son, bueno, algunas de las cosas que se suelen utilizar. Más atrás en el fondo, que se queda ya casi fuera de plano, hay algún difusor más grande, de mayor tamaño. Bueno, vamos a ir viendo de qué va todo esto. El flash, lo que tienen todos en común, sean de estudio, sean de mano, sean de bolsillo, sean más pequeñitos, más grandes, de esta marca, de la otra, de antorcha, lo que sea, lo que tienen en común es que dan luz. Es un aparato que da luz, tan simple como eso. ¿Y cuánta luz da? Pues en modo manual, que es como vamos a aprender a utilizarlo, da tanta luz como tú quieras, como si fuera un libro, como si fuera un grifo, como si fuera una cantidad medible a la cual tú le dices el doble y te da el doble de luz, el doble y medio. Y te da el doble y medio de luz. Me he pasado, quítale ese medio y te quita ese medio de luz. Va a ser tan fácil como eso. Una regulación a la que le tenemos que perder el miedo desde ya. El miedo teórico al flash no hay que tenérselo. Porque tiene ese modo manual, que es el único que me va a permitir de verdad ser preciso en su manejo. Realmente veremos que tenemos 4 modos en la mayoría de flashes, que es auto, automático, manual, TTL y estroboscópico. Estos son los 4 modos a grandes rasgos que tienen los flashes. Para fotografía, digamos, normal, la que hacemos todos los días, o de reportaje, o de uso cotidiano, auto, manual y TTL son las funciones más elegidas por los fotógrafos. Modo TTL y auto, debemos recordar lo que estamos diciendo desde el principio.
que las cámaras están calibradas para medir un gris neutro y hemos cambiado ya las reglas del juego, estamos ya en digital y esto no funciona. A los flashes le pasa lo mismo, si el flash lo controla la cámara, en cuanto detecte que un tono ha llegado al gris neutro lo va a detener y va a dejar la exposición corta. Y en modo automático lo mismo, en este caso será el flash, será la célula incorporada en el flash la que va a detectar la exposición, la intensidad de luz que tiene el sujeto y cortará el destello, pero de la misma forma que en TTL. Es decir, va a llegar un momento en el que alinee ese tono con un gris neutro y diga suficiente luz. Y el flash ni la cámara entienden que esto es blanco o que esto es gris o que esto es negro. En cuanto detectan que el gris neutro está ahí, se corta la exposición del flash. Esto es lo que pasa en los modos automáticos, sin compensar. Si me quito la cámara de la cara, voy al botón de compensación de luz y le digo al flash un diafragma más de luz, compensa. Lo que pasa que es un proceso mucho más lento y menos ergonómico que el que vamos a aprender, que es el trabajo en modo manual. Así que el modo TTL significa through the lens, TTL es through the lens, a través de la lente, es como la cámara controla el flash. Todo lo que pasa por la lente llega al plano focal, la cámara lo detecta con los sensores y dice, hey, corta la exposición. Y es la cámara la que manda. No hace falta darle detalles, no hace falta explicarle nada. Eso sí, notaremos que la mayoría de exposiciones están cortas de luz, están subexpuestas, están correctamente expuestas para un gris neutro, que no es el caso, que aunque estuviéramos fotografiando en digital un gris neutro, tendríamos que derechear el histograma, tendríamos que tener un tono distinto y luego en el procesado llevarlo a su tono real. En modo automático, todo esto, claro, estamos hablando de trabajar en RAW, por supuesto. En modo automático, si estamos, incido en esto, si estamos trabajando en JPG, cuanto más acabado quede el JPG de exposición y de ajustes, mejor, porque cada vez que lo abrimos y cada vez que hagamos cualquier modificación, lo degradamos. Entonces, hay que diferenciar, no es lo mismo poner para RAW y para JPG. Yo me estoy basando en RAW porque a la hora de ajustar niveles de contrastar, que es un procesado, no vamos a perder niveles de información, no vamos a perder tonos en este proceso. Bueno, en el modo auto, el flash lleva una célula fotosensible que debemos procurar que esté despejada y orientada hacia el sujeto, que es la que va a detectar cuánta luz tiene el sujeto. Según el parámetro que yo le dé al flash, yo al flash le pondré pues ISO 200 F8. Esa célula, cuando detecta que ese sujeto, para ISO 200 F8, tiene una exposición correcta para ser gris neutro, corta la exposición. De nuevo, si no compenso o engaño el flash, pues tendré una foto subexpuesta. Y el modo manual, como os he dicho antes, como una especie de grifo, como un dosificador de luz, a dobles y mitades o a tercios. Puedo de tercio en tercio pedir más luz al flash. Vamos a hablar un poco del modo TTL, porque se utiliza muchísimo en fotografía pensando que es lo más rápido, lo más preciso y lo mejor, simplemente porque no tengo que pensar. Aprieto el botón y disparo. Este es el caso también de la medición matricial de la cámara, aprieto y disparo, pero ya vimos que no. Que aprieto y disparo y tengo una foto dos diafragmas subexpuesta. Con el TTL es lo mismo. Cuando lleguéis a casa, cuando queráis, sacáis el flash, lo ponéis en la cámara, ponéis en la cámara modo matricial, cogéis el flash más sofisticado que encontréis en el mercado, cogéis un tono blanco, gris, negro, el que queráis, un tono, y le hacéis una foto. Sin compensar la exposición, no estará correcta. Volverá a estar dos diafragmas subexpuesta. Un fotógrafo no puede permitirse tener una foto dos diafragmas subexpuesta, porque a poco que esté subiendo ISO, por cuestiones de alcance del flash o de luz, el ruido va a aparecer en el procesado. Entonces, no debemos, somos fotógrafos, debemos ser precisos trabajando. Así que tenemos este problema cuando trabajamos con tonos aislados o cuando la gama tonal es muy reducida. Si tengo un blanco, un amarillo y un cremita, bueno, pues ahí la gama tonal de grises, si quitamos los colores y nos vamos a los grises, está muy comprimida. Si me hace un gris neutro, ninguno de esos tonos está ahí. Voy a tener que aclarar la foto. O sea, estará subexpuesta. Vamos a ver una foto tomada en una situación real. Estamos en Costa Rica y nos llevan a ver una cueva de murciélagos en plena selva. Vamos dos fotógrafos, voy en este caso acompañado de Cristóbal Serrano, o bueno, dos fotógrafos nos desplazamos a ver la cueva. Se supone que al anochecer van a salir 400 murciélagos de distintas especies en muy poco tiempo. En cuanto empieza a anochecer, salen todos, se alimentan y luego van entrando así periódicamente a la cueva, a descansar, salen, se alimentan, descansan.
Vamos a disparar un flash en TTL a ver qué sucede. TTL con medición matricial. Lo que sucede es que cuando uno de los sensores que tiene la cámara detecta que el tono más claro de la foto se empieza a sobreexponer, corta la exposición. La flecha nos indica, pues más o menos, ahí el ala, que está muy pegada a las patas de atrás del murciélago. Pues veis que hay un blanco que es el que ha hecho que la cámara corte la exposición. En este caso no es un solo tono. Este caso es una situación de la vida real, pues donde hay algo muy clarito que cuando la cámara detecta que se está sobreexponiendo, nos ha cortado la exposición. Digamos que ha sacrificado el 99% de la foto por un 1% de un tono claro. Si nos la jugamos a disparar en TTL a los murciélagos cuando salen, tú no sabes dónde se posiciona el murciélago, porque tú no estás allí. Allí dejas una barrera infrarroja, el murciélago la corta, gira hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, y no hay dos veces un murciélago casi nunca en el mismo sitio. A veces está desplazado a la izquierda, a la derecha, hacia arriba. ¿Cómo puedo prever que la escena está bien iluminada? Pues es muy fácil, cojo un flash, lo pongo en modo manual, hago un disparo de prueba, que luego me ahorraré hacerlo con la experiencia, pero hago un disparo de prueba y miro el resultado. Pongamos que lo tenemos en octavo de potencia y obtenemos este resultado oscuro, sin murciélago, claro, pero oscuro en el 99% de la foto. Pues le digo que media potencia, doble de luz y vuelvo a disparar. ¿Qué es el resultado satisfactorio? Ya no tengo que tocar nada más. Ya está ajustado el flash. Todas las fotos en las que ese flash tire, estará el ambiente correctamente expuesto. En algunas, si el murciélago se acerca mucho al flash, estará muy sobreexpuesto o ligeramente sobreexpuesto y no me valdrá esa foto. Pero en las que tenga un comportamiento normal, porque el murciélago cuando ve la cámara gira a un lado o a otro, pues estará bien. Esta sería la exposición correcta en modo manual y aproximadamente 300 fotos de esta serie salieron óptimas. A veces hay 5 murciélagos, a veces hay 4, unas veces se solapan y no vale la imagen, otras veces hay 3 formando como un caminito hacia la cueva y queda increíble. Bueno, pues ya se trata de editarlas y elegirlas. Pero así es como se trabaja la fotografía, decidiendo la exposición para la mayor parte de la imagen y calibrando el flash en modo manual de forma que siempre los resultados sean los mismos. En TTL no sucedería así. En TTL, dependiendo de dónde esté el sujeto, qué tono tenga, la cámara va a decidir cuánto flash tira o no tira y pierdes todo el control. Si imaginaos que gran parte de la foto queda oscura como el centro de la cueva, si la cámara prioriza ahí un sujeto pequeñito, clarito, que no detecte cualquier célula de la cámara, se va a sobreexponer mucho. Se equivoca. Sobre todo es que yo no sé qué está midiendo. Yo no sé qué exposición va a determinar la cámara. El modo automático no todos los flashes lo tienen. Esto es una pena que muchos fabricantes lo quitan de los flashes. Esa célula, que es más imprecisa que el modo TTL, pero que le viene muy bien, porque al ser más imprecisa determina un área más amplia. Y entonces, pues se equivoca, me sacrifica menos, por un poquito, por un 1%, no sacrificaría la toma anterior. En modo automático quedaría mejor la toma anterior que con TTL, curiosamente. Pero es que además tiene una gran ventaja el modo automático, por eso yo adquiero muchos flashes que no son de la marca que utilizo de cámara, pero que me da igual, como hemos dicho al principio, un flash solamente aporta luz a la escena. Es el fotógrafo el que la moldea, el que la amplifica, el que la dirige, el que la concentra. Entonces, estos flashes que tienen modo automático son estupendos para iniciarse en fotografía nocturna. En fotografía nocturna, al principio, uno va muy perdido sobre cuánta luz aporto yo a la escena. ¿Cuánta luz puedo dar sin estropear la foto o sin dejarla oscura? Bueno, pues si pongo los parámetros de la cámara al flash, si le digo ISO 200 F4 al flash y dejo que la célula esté orientada hacia el sujeto, el flash me da una orientación de que esa exposición para un gris neutro sería correcta. Es una orientación, ya es de agradecer. En el caso de que esté muy lejos del sujeto y el flash dispare todo el destello y falte luz, puedo utilizar la reciprocidad. Puedo decirle al flash ISO 800, que sería mentira, pero voy sumando destellos. Hago un disparo ISO 800, veo que el flash ha cortado el destello. Hago otro, sería correcta la exposición para ISO 400, hago otra, sería una correcta exposición para ISO 200, y luego haría una o dos más para compensar que el flash está tomando una foto gris neutra cuando yo quiero acercar el histograma lo más posible a la derecha.
Entonces compensaría con algún disparo extra de flash. Es tan sencillo como esto, no es muy complicado. Ponerle los parámetros de la cámara al flash y luego añadir algo de luz porque el flash me va a calcular para un gris neutro. Este es el modo automático. Es muy fácil engañar a la cámara en modo automático, perdón, al flash en modo automático, porque entre el flash y la cámara no hay conexión. Es decir, aunque yo conecte con un cable la cámara al flash, la cámara no va a pedirle nada al flash ni el flash le va a pedir nada a la cámara. En todo caso, como mucho, el zoom del cabezal, según qué objetivo tienes puesto. Pero la cámara no va a afectar la exposición del flash ni el flash a la de la cámara, van independientemente. Entonces, le puedo engañar. Si yo tengo la cámara ISO 100 F8 y le digo que tengo ISO 200 F8, estoy dejando la foto oscura a un diafragma. Estoy subexponiendo un diafragma. Le estoy diciendo que tengo más sensibilidad de la que realmente tengo. El flash dispara menos luz, la mitad de luz. He subexpuesto un diafragma. Por el contrario, si le digo que tengo ISO 100 F11 o ISO 50 F8, es decir, un diafragma que deja captar menos luz a la cámara, pues lo que hace el flash es que me da el doble de luz, me aporta el doble de luz para compensarlo. Pero como es mentira, lo que estoy haciendo es sobreexponer la toma en un diafragma. Este es un modo de trabajo bastante intuitivo también para empezar, pero yo creo que el que empieza a trabajar en modo automático y se acostumbra, en muy poco tiempo consigue un dominio sobre el flash, que es lo que estamos buscando. Que el flash te saque de apuros y no sea un enemigo que no sabes cómo controlar. Entonces, cambiar de un método a otro o aprender con varios pensando que luego te vas a adaptar al siguiente, pues no suele ser un buen consejo. Yo creo que es bueno empezar desde el principio acostumbrándote a que el flash es una fuente de luz que tú regulas la potencia. Quiero más potencia, quiero menos potencia, como si fuera una lámpara. Aunque tú no lo ves porque no es luz continua, pero con un botoncito de escalas de potencia lo estás consiguiendo. Pero bueno, lo que quiero que entendáis básicamente es que el TTL, la cámara controla al flash, y si no compenso la exposición, en muchos casos voy a tener subexposición. En automático es el flash el que determina la exposición correcta con los parámetros que yo le digo, y puedo engañarle hacia arriba o hacia abajo para sobre y subexponer. Si le digo que tengo un ISO más bajo, él va a entender que hace falta más luz y me va a aportar más luz a la escena. Es muy fácil engañar al flash. O si le digo que tengo ISO 400 cuando tengo 200, me va a dejar corta la exposición en un diafragma. Voy a tener una foto, un diafragma subexpuesta.